Obradoiro recibo a Baskonia y oyo porque Moncho Fernández tiene algunos jugadores afectados por un virus estomacal. Más dificultades para un nuevo proyecto que onte fue presentado y donde el lema del equipo será este: a dalo todo. La temporada pasada repiten Pepe Pozas, Cárdenas, Vencius y Postuboy. Vuelve Alberto Corbacho. Yo dito, llega Baskonia, yo alquimista Moncho Fernández, ya tengo que buscar soluciones. As lesións e as enfermidades asolan o Obradoiro neste inicio de liga. Con Nacho Llobet prácticamente descartado, outros 4 xogadores son dúbida para mañá. Pozas cunha escordadura, Emma Connell, Pustoboy e Pejáchek miguados por un virus estomacal. Este último mesmo tivo que acudir ao hospital esta mañá. Lo peor que te pode pasar é o que nos está pasando, ¿no? E realmente é... Es que no sé a quién echarle la culpa, que no sean los malos hados o la mala suerte, ¿no? Las enfermedades y los virus y los golpes que degeneran en roturas, bueno, pues hay muchos que se quejan de las lesiones y estas cosas, pero bueno, yo creo que este año nos ha tocado la palma a nosotros. Con todo, Moncho Fernández confía en el apoyo de Osar en las cualidades de su equipo para superar a Baskonia. Ofensivamente, pues también pensamos que somos un equipo difícil de defender por los demás y tenemos que aprovechar también las nuestras avantajes que hacemos. Eso es lo que intentaremos buscar. Pero siempre partiendo de esa premisa de trabajo colectivo, de honradez, de esfuerzo por encima de todo. Malia gran renovación sufrida, pero técnico de Obradoiro, Baskonia sigue a ser alternativa a los grandes. Ha cambiado de entrenador, que ha cambiado de filosofía, que ha cambiado de jugadores, pero yo creo que se ha reforzado de una forma increíble. Alí no pudo triunfar Corbacho. Mañana apoderamos a la su valía. Bueno, empezar fuera siempre es una situación complicada, aunque también tienes que intentar jugar con la presión que el equipo local tiene también por conseguir la victoria allí. Es verdad que la cancha donde vamos a jugar es una cancha complicada dentro de la ACB, es difícil, hay que abstraerse un poco de la presión que ellos ejercen, el público ejerce sobre el equipo contrario, pero yo creo que es un rival que suele empezar bien la competición, que sabe que sus primeros momentos de liga son importantes, que tienen una capacidad de tiro que nos va a exigir estar en un nivel defensivo de exteriores muy importante y también este año todavía más con sus jugadores, tanto con Roscoe Allen como sus jugadores interiores que son capaces de tirar desde fuera, ¿no? O sea que vamos a tener que estar muy preparados a nivel defensivo y seguro que estaremos, yo creo, en buena línea.